favor, encended todas las linternas. Que se vea bien desde abajo, desde arriba y desde todos los sitios. ¿Se me escucha bien a pesar de la música? ¡Sí! La violencia de género se dirige a todas las mujeres sin distinción de clases, etnias o grupos. El principal factor de riesgo es ser mujer. Y queremos resaltar esto en un momento en que se niega la violencia específica contra las mujeres por el hecho de serlo, negando la evidencia de una problemática social enraizada en la cultura patriarcal. Hoy mismo, PP, Ciudadanos y Vox se unían en el Ayuntamiento del Espinar para pedir la derogación de la Ley de Violencia de Género. Y desde aquí les decimos que nos tendrán enfrente y que no vamos a permitir dar ni un paso atrás en la conquista de los derechos de las mujeres. ¡Bravo! Porque los hechos son tozudos, las cifras escalofriantes y el denominador común es ser mujer. 700 millones de mujeres en el mundo son obligadas a casarse antes de los 18 años. De 120 a 140 millones han sido objeto de mutilación genital. Más de 50.000 son asesinadas por crímenes de honor cada año. Y 68 millones de niñas han sido víctimas de feminicidios selectivos. En España ya son 94 las mujeres víctimas mortales de violencia machista. Y hoy mismo, una mujer ha sido asesinada en Tenerife. El Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial acredita en el primer semestre de 2019 77.342 mujeres víctimas de violencia de género y se han emitido 23.171 órdenes de protección. Y esto sin contar otros tipos de violencia no recogidas en las estadísticas oficiales y que hay que considerar como así recoge el Convenio de Estambul. Con cada mujer, niño, niña víctima de violencia machista, se demuestra que el Estado no ha cumplido con el mandato constitucional de remover los obstáculos que impiden la plena igualdad. Porque el origen de todas estas violencias es sistémico. Es la expresión más dramática y cruel de las desigualdades materiales y culturales que persisten y mantienen a las mujeres en una situación de desventaja y vulnerabilidad en nuestra sociedad. Entre todos y todas debemos contribuir a la erradicación de estas conductas antes de que se produzcan. Y por ello se hace imprescindible incentivar la educación en igualdad y libertad. Una educación libre de condicionantes sexistas y que contribuya a construir relaciones afectivas basadas en el respeto, la igualdad y la solidaridad. Por todo ello, este 25N nos movilizamos en demanda de una sociedad libre de violencias machistas, una sociedad de convivencia en igualdad entre todas las personas, sea cual sea su procedencia y orientación sexual. Y destacamos la importancia de llamar a las cosas por su nombre. La violencia machista es violencia machista. Y no admitimos ningún otro eufemismo que intente ocultar esta lacra de nuestra sociedad. Compañeras, compañeros, ni una menos, ni una más.